Pues es divertido. ¿Sí? Tiene su parte muy divertida. Vos sos número 111, entonces es difícil estar al lado tuyo, supongo. No. Yo creo que al contrario, ¿no? Cuando tienes a alguien, digo, gracias por decir lo que dices. Yo creo que cuando tienes a alguien que admiras al lado, o a alguien que te gusta, o a alguien que respetas, o algo, no sé, o a alguien que de alguna forma tiene una responsabilidad, a mí me parece fascinante, ¿no? Gente que tiene una disciplina en la vida. Yo tenía a alguien al lado. Ahora ya no tengo a nadie. Cuando decís tenía a alguien al lado, ¿estamos hablando de amor o de afectos? No. Bueno, de un amor muy especial, ¿no? Un amor. No, mi padre. Mi padre fue una de las personas que más me dio un conocimiento de la responsabilidad y la disciplina muy grande. Mucho de lo que me pasa, pero positivo que me pasa hoy por hoy, es definitivamente por él. Muchas veces a mí me da la impresión, no sé por qué, de que nosotros, porque yo formo parte de eso, la juventud, todos, ¿sí? Adoptamos una posición así como de... ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? ¿Qué me importa? Vivo aquí ahora. Exactamente, vivo aquí ahora, el hecho de que soy humano y estoy respirando soy importante. Eso no es cierto. Pero yo sí siento que todo el mundo tiene que de alguna forma sentirse bien, orgulloso y decir, he justificado el milagro de vivir, ¿no? ¿A través de qué? A través de haber hecho algo. Ya sea por alguien, que eso es mucho más bonito todavía. Ya sea por algo. O ya sea por ti mismo. Yo no lo veo así, no sé, no lo siento así a lo mejor, porque... Es un elegido que pone todo su esfuerzo para llegar a donde está, pero creo que... Es que yo creo que todo el mundo es un elegido hasta que te das cuenta de que no lo eres, porque el esfuerzo que has dado ha sido el 100% de todo lo que tú tienes. Que te están pidiendo una parte muy grande tuya en comparación con otras personas, ¿no? Sí, pero yo estoy contento de darla. A mí me gusta darla. ¿Qué resiste a cambio? Además de dinero, muchos esclavos. Pues recibo lo que he querido toda mi vida. Poder seguir haciendo lo que a mí me gusta. Yo disfruto mucho cantar. Más que una entrevista, más que cualquier cosa. Está alrededor de eso. A mí me gusta mucho cantar, y sobre todo en vivo.